Importantes y numerosos logros fueron los que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, dio a conocer durante el segundo informe de labores 2018-2019, correspondiente a su segundo periodo al frente de esta institución, donde en sesión solemne del Consejo Universitario se pronunció por erradicar los intentos de vulnerar la autonomía y reiteró el compromiso de seguir construyendo resultados que impacten la formación integral de los jóvenes. Desde esta más que centenaria institución, hacemos un respetuoso llamado para que se adopten políticas que generen certidumbre para las universidades, para que éstas sigan siendo motor del desarrollo de la economía y del bienestar de las familias. Nuestra nación y las universidades estamos en un momento definitorio, en un parteaguas de la historia que nos debe encontrar unidos, trabajando con inteligencia y tenacidad, aprovechando las ventajas de la democracia y la pluralidad. La Universidad Autónoma de Sinaloa alza la mano para ser parte de este esfuerzo, para sumarse, como siempre lo ha hecho, a las grandes transformaciones que ha vivido nuestro país. Entre los logros más importantes del periodo 2018-2019 se destaca el incremento en la cobertura, donde se llegó al 95.4%, la más alta en el país. También un avance del 10% en los programas de licenciatura acreditados para llegar a un 78%. Un incremento del 16% en el número de integrantes en el Sistema Nacional de Investigadores, que se elevó a 324. Una de las fortalezas más apreciadas por nuestra universidad es la relación de respeto, amistad y trabajo que hemos forjado con el gobernador de Sinaloa, el licenciado Quirino Ordaz Copel. Un mandatario que ha entendido la importancia de la institución y de la educación en el desarrollo de la entidad. Los universitarios, todos, refrendamos nuestra adhesión a su programa de gobierno, a sus políticas para generar democracia, seguridad y bienestar. Además de los componentes académico, cultural y deportivo que forman parte del modelo de educación integral que brinda la Universidad Autónoma de Sinaloa, se destacó el refrendo de la acreditación de la institución por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Subrayó que se ha advertido en los congresos locales de algunos estados se atenta contra la autonomía de sus universidades y estableció que este concepto no se negocia, no se vende. Hacemos un llamado a los congresos para que atiendan la voz de las comunidades universitarias, que atiendan el espíritu de la autonomía, que hagan un ejercicio de reflexión y observen que sin autonomía no hay universidad. Y sin universidad, todo proyecto de desarrollo se pospone, o peor aún, se cancela. El rector Juan Eulogio Guerra Liera señaló cómo la Universidad Autónoma de Sinaloa se adhirió desde el primer momento al nuevo proyecto de nación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, frente a la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos que se exportan hacia Estados Unidos, desde esta casa de estudios le decimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que no está solo, que cuenta con las y los universitarios para defender la dignidad, la soberanía y las capacidades productivas de nuestro gran país. Por su parte, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Copel, aseguró que el desarrollo académico-cultural de Sinaloa se ha logrado gracias a esta gran universidad. El desarrollo económico, social y cultural de Sinaloa está ligado históricamente a esta gran universidad. Es muy grande la deuda de Sinaloa con esta gran universidad. Respetando su autonomía y reconociendo sus logros, avanzamos por Sinaloa. El director del Tecnológico Nacional de México, doctor Enrique Fernández Paznach, expresó que la UAS forma capital humano de manera importante. Querido rector, quiero hacer patente mi reconocimiento a tu labor y a tu inquebrantable compromiso con la educación superior sinaloense y de la nación. Cuenta con procesos educativos innovadores, inclusivos y de alta calidad y pertinencia, que genera conocimiento y desarrollos tecnológicos y forma capital humano de manera muy importante. A su vez, el secretario general ejecutivo de ANUYES, maestro Jaime Balcés Ponda, enfatizó que se presentó un informe veraz y ponderó la política de inclusión de la UAS y su cobertura. Un informe veraz
que muestra los logros que la comunidad universitaria ha alcanzado en el último año, guiados por el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021. Nos llena de satisfacción porque hemos sido testigos de los avances que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha alcanzado en los últimos años con el claro liderazgo del Dr. Guerra. De igual forma, el rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wichers, dijo que la UAS tiene un gran rector. Déjenme decirles a todos ustedes que tienen un gran rector. Es un hombre que enfrentó los problemas económicos de esta universidad allá a fines del año pasado, que se mencionó el maestro Jaime Valls, con imaginación, con entrega y con pasión para poderla resolver. Y lo consiguió. Universidad Autónoma de Sinaloa.